Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. El presidente López Obrador celebró la voluntad política por parte del empresario Carlos Slim para reparar la línea 12 del metro y restablecer el servicio de la línea dorada lo más pronto posible. El enfoque del informe en las fallas de la construcción coloca al grupo Carso de Slim en el centro de atención porque fue el que construyó esa parte de la línea 12, por lo que Carlos Slim tiene la voluntad de participar en la rehabilitación sin ir a pleitos legales o solicitar recursos al gobierno. Aunque lo primero será esperar los dictámenes de la obra, así como los fallos judiciales. Durante las últimas semanas han aumentado los contagios y muertes de personas vacunadas con una o ambas dosis contra COVID-19 en México. Sin embargo, el presidente López Obrador consideró que no era algo grave, que son casos contados y aislados y que no deben causar alarma en la población. También destacó que ahora con los repuntes del nuevo coronavirus en algunos estados, se han dado a la tarea de investigar y revisar la información. Mientras que en el caso de Sonora, la Secretaría de Salud informó que han muerto 6 personas que ya tenían aplicadas las 2 dosis de vacunación y 24 personas más que tenían una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus. Fue hallado muerto John McAfee, creador del famoso antivirus informático del mismo nombre, al interior de su celda en una cárcel de Barcelona. Esto después de que la justicia de España aprobara su extradición a Estados Unidos, donde fue investigado por evasión de impuestos. Según fuentes penitenciarias, informaron que personal de vigilancia de los servicios médicos de la prisión intervinieron de manera inmediata para practicar maniobras de reanimación, pero finalmente los médicos certificaron su muerte. Hasta el momento no se saben las causas oficiales de la muerte, pero todo indica que se trató de un posible suicidio. El 80% de los pacientes recuperados de coronavirus han presentado al menos uno de los 55 síntomas post-COVID hasta 4 meses después de haber sido dados de alta. Según una investigación del Archivo de Distribución en Línea de Ciencias Médicas y de Salud, entre los nuevos síntomas que padecen los pacientes se encuentran marcas de color rojo en las uñas en forma de media luna, daños cardíacos que se presentan desde fuertes palpitaciones hasta infartos, dolor testicular y disminución de testosterona, pérdida de memoria y funcionamiento neuronal, caída de cabello, sordera y disnea, que es dificultad para respirar. Las investigaciones sobre las secuelas de la enfermedad todavía no son muy claras y aún queda mucho por conocer, pero hasta el momento miles de pacientes recuperados han presentado uno o más de estos síntomas residuales. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Cassandra Bisoño.